Hello, good morning, how are you? I'm fine. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, how are you? I'm fine. Great. Hello, kiddos. Welcome once more. Hola, mis niños, bienvenidos una vez más. This time, esta vez, we're going to work a little bit in our student book. Vamos a trabajar un poquito en nuestro student book. And as you may remember, como pueden recordar, we were talking about some action words and some party items. Hemos estado hablando o estábamos hablando en nuestra clase anterior acerca de algunos action words, algunas palabras que te transmiten o te explican una acción, ¿ok? Y acerca de los party items, que son estos objetos que podemos encontrar en cualquier party, en cualquier fiesta, ¿ok? Habíamos dejado como asignación en la clase pasada, el lunes, on Monday, a presentation, una pequeña presentación, an easy one, talking about your last birthday. Una fácil, una presentación sencilla, hablando acerca de nuestro cumpleaños pasado, nuestro último cumpleaños. And what is what we like the most about birthdays? ¿Y qué es lo que más nos gusta acerca de los birthdays, los cumpleaños? Así que yo preparé también mi presentación. Yo las tengo acá, vamos a empezar la clase, vamos a empezar. Vamos a irnos de una vez a nuestra clase como tal. Welcome my kids. So we can start, y así podemos empezar. So, first of all, I'm gonna talk to you about my birthday. Primero les voy a hablar a ustedes acerca de mi cumpleaños. Ya van mis niños. Tengo una. Wait. Ajá. Les iba diciendo que iba a hablarles acerca de mi cumpleaños. ¡Tarán! This is a picture about my last birthday. Esta es una picture de mi último cumpleaños, que no fue hace mucho. They are my parents, esos son mis padres. Pasé mi cumpleaños. I spent my birthday with my family. Pasé mi cumpleaños con mi familia. And in there, I can include my cousins and my aunt. Ahí puedo incluir a mis primitos y a mi tía. This is my cake. This was my cake. And this cake was made by my mommy. Esta es mi cake y esta cake la hizo mi mami. Mi mami prepara. My mom prepared. She likes to bake cakes and she's selling them. A mi mamá le gusta preparar tortas y las está vendiendo. So, this was my birthday cake. It was a special one made for my mom. And that day I received two presents. Ese día yo recibí dos presents, okay? One from my aunt and one from my sister. Uno de mi hermana, uno de mi tía y uno de mi hermana, de parte de mi hermana. And I think that is everything that I did in my birthday. I didn't have balloons for decoration. Yo no tuve balloons para decoration, pero tampoco hizo falta porque tenía una super cake que hizo mi mami. And now my kids, ahora que ya hice mi presentación acerca de mi birthday, vamos a pasar a las actividades que tenemos en el student book para hoy, ¿ok? Bueno, para esta semana más bien. First, we're going to start with the page 176. Primero vamos a empezar con la página 176. And here we're going to work with action words. Aquí vamos a trabajar con algunas action words, okay? So, in here it says listen, point, and repeat. And then it says match, okay? You're going to hear. You're going to hear the sentences that I'm going to say. Van a escuchar las oraciones que yo voy a hacer, ¿ok? Y van a unir los subjects que yo voy a utilizar. Van a unir los subjects que voy a utilizar, que puede ser I, they, he, she, or it.
los van a unir con el action word que corresponda, con el action word que corresponda, ¿ok? Recuerden que cuando uso I y they, el action word no lleva s, pero cuando uso he, she o it, le agrego una s, ¿ok? Entonces voy a empezar. Listen attentively. They clap. It dances. I dance. He plays. They jump. She claps. I play. And she jumps. Okay, my kids, those are the sentences. In the activity B, it says, match the sentence to the picture. Write and say. Van a unir las oraciones con las imágenes que correspondan, okay? Remember that when we talk about an animal, we say it. Recuerden que cuando hablamos de un animal, usamos it, okay? But if we talk about a group of animals, pero si hablamos de un grupo de animales, decimos they. Y es por eso que aquí, en estos ejemplos de acá, tenemos it claps, they dance, it plays, they jump. Van a unir estas oraciones que están acá, las van a unir con la picture correcta, sea la de arriba o la de abajo, ¿ok? Así de simple. Les repito, it claps, they dance, it plays, they jump. It is for one animal, they is for many animals. It es para un animal, they para varios. Entonces ahora pasamos aquí a las oraciones que están acá abajo, ¿ok? Tenemos que describir qué están haciendo cada uno de los animales en su picture, en la picture que le corresponda. Recuerden leer con cuidado que dice the monkey, es uno solo, pero aquí al lado tiene the monkeys, termina en s, son varios, ¿ok? Así que tienen que prestar atención. Van a observar cuál es la acción que están realizando cada uno de los animals, y van a completar las oraciones colocando la action word de manera correcta. Les recuerdo, cuando es I o they, no se le agrega s. Cuando es he, she or it, se le agrega una s a la action word, ¿ok? So, pay attention to that. The next page that we're going to work is the page 184. La página 184, okay? In here we have a little lecture. Let's read it together. Dependiendo de lo que diga esta lecture aquí, pueden bien sea recortar las imágenes que están aquí abajo en el pie de la página, las pueden recortar y las pueden pegar en el cuadrito que corresponda, o bien pueden hacer el dibujo, okay? Dependiendo de si tienen la if you have the scissors and the glue stick or the glue to do it. Dependiendo si tienen la scissors o la pega para poderlo hacer, ¿ok? Entonces, la lectura dice así. A special day. Try to read it with me. Traten de leerlo conmigo, ¿ok? Today is my teacher's birthday. Hoy es el cumpleaños de mi teacher. My friends and I organize a party. Mis amigos y yo organizamos una fiesta. Linda brings the cake.
Aquí ya no puedo hacer la traducción porque la idea es que ustedes hagan la asociación, ¿ok? Linda brings the cake. Robert brings the piñata. The piñata. Lucy brings the ice cream. Bert brings candy. Susie brings balloons. Everybody is happy. Very good, my kids. Amazing. Entonces van a ver lo que dice cada uno de los niños. Dice, I am Lucy, I bring the... Tienen que ver, buscar en la lectura qué es lo que trae Lucy y lo van a escribir, van a completarlo aquí abajo. Y en el recuadro van a colocar el item que trae Lucy, ¿ok? Así es la actividad de la page 184. Now, the page 185. In this page, you're going just to do the activity C. En esta solo van a utilizar o van a hacer la activity C, ¿ok? Aquí dice, find the mistakes, color and write the party items. Tienen que en esta picture encontrar las cosas que no van, los errores de la picture, ¿ok? De este dibujito. Esos errores los van a colorear. Las cosas que no van en la picture las van a colorear, ¿ok? Estamos en una party, entonces las cosas que no van en la party las colorean. Y van a escribir aquí, en estas líneas, en esta listica, los items, los party items que puedan ver, las cosas de la party que puedan ver, ¿ok? Esa es la activity. Well, my kids, this is everything for today. I hope you understood. I hope you understood. Ay, creí que había quitado. I'm sorry, my kids. Yes, I hope you understood the activities. If you have any question, remember that you can always text me by the private message. Esta es toda la actividad, espero que la hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, recuerden que siempre me pueden escribir un mensaje privado, ¿ok? I'll be waiting for you. I love you, my kids. See you next class. Bye-bye.